Kaixo, beno, hauek ikusten ari bazarete, principios jada atxilotuak izan garelako da. Esperamos que nuestra última aparición haya transcurrido tal y como estaba planeado. Nuestro objetivo era forzar nuestra detención, para que se diese precisamente de la manera contraria a la que quieren que se dé los que ordenan detener y los que ejecutan esas órdenes injustas. Detienen de noche y sin testigos. Nosotras queríamos ser detenidas a plena luz del día, rodeados de amigos y de quienes consideran que ya está bien, tratando de que se enterase el mayor número de gasteiztarras posible. Por eso hemos aparecido en pleno centro de Gasteiz, después de una movilización a favor de la desobediencia. Esperamos que todo haya salido como lo teníamos planeado y que no haya consecuencias opresivas para nadie. Seguramente estemos ya en Angrive o camino a Madrid. Estas últimas palabras, antes de ser detenidas, tienen dos destinatarios. Lehenik eta behin, hirulabetotako gure ekimen desobediente hau posible egin duzuen guztioi. Eskerrik asko. Bihotz-bihotzez. Zerrenda oso luzea da. Desobedientzia elikatzeko mila modu bai daude. Etxean lekua egin diguzuen hori, animo mezuak eta gutunak helarazi dizkiguzuen hori, hurbil sentitu zaituztegun senide eta lagunei, deitutako mobilizazioetara agertu zaretenei, maskara eta hierran parte hartu zenutenei, eta noski, gure azken agerraldian agertu zareten guztioi. Musu tropela guztionzat. En segundo lugar, a todas y todos los gasteiztarras, especialmente a todas las personas que consideran que ya está bien de políticas de excepción, que ya está bien de encarcelar a quienes simplemente hacen uso de sus derechos sociales y políticos, como el de reunión, el de libre expresión, el de organización o el de participación política, que ya está bien de criminalizar y reprimir a golpe de ley toda expresión popular crítica con el poder, ya sea la juventud independentista, socialista, euskaldun y feminista, como es nuestro caso, ya sea la lucha obrera, la del derecho al aborto o las movilizaciones antidesahucios. Tenemos que defender conjuntamente los derechos que son de todas, y tenemos que arropar conjuntamente a quien es reprimido por hacer uso de ellos, más allá de que sus objetivos sean los nuestros. El 25 de enero tenemos una gran oportunidad de dar un paso en esta dirección. Una oportunidad y un reto. Hacen falta 3.000 personas para completar la cadena humana convocada por la Gasteizko Harresia. Segi eta batasunaren aurkako makroepaiketetan auzipetua gaudenon eta gainontzeko auzipetuen alde. Baina baita guztion eskubide zibil eta politikoen alde ere. Salbuespen urrien eta epaiketak politikoen aurka. Urtarriaren 25ean, eman dezagun pausoa elkartasunetik konpromisora. Musu handi bat.